objetivo de incrementar las capacidades y habilidades de los trabajadores y mejorar sus condiciones de vida. Un tercer objetivo central en la propuesta, supuesto objetivo, es democratizar y transparentar la vida sindical, y cuarto, fortalecer las funciones de las autoridades laborales en beneficio de los trabajadores y del país. Eso es lo que señalan como objetivos. Vamos a ver que en realidad esos no son los objetivos. Un elemento que es importante antes de entrar al análisis de los objetivos reales de la propuesta es destacar que en la propuesta del PAN se hace mención a un conjunto de conceptos, ¿sí?, específicamente el de productividad y competitividad, que no solo no están bien definidos en la propuesta, no solo están planteados de manera ambigua, ¿sí?, sino que en realidad están siendo utilizados de manera muy tramposa. Luis Bueno ya hacía alusión de que los trabajadores en un momento dado no hemos sido capaces de generar nuestras propias propuestas, pero yo creo que eso también tiene que ver porque tampoco hemos sido capaces de darnos un aparato conceptual preciso, consensuado, que nos permita identificar los fenómenos del mundo del trabajo. En particular, el concepto de productividad. Yo creo que es muy importante que los trabajadores reflexionemos, analicemos y lleguemos a consensos sobre qué es la productividad, los distintos aspectos de la productividad, y sobre esa base avancemos en definir nuestros propios proyectos de relaciones laborales y de remuneración. Por ejemplo, nuevamente lo de productividad, no es lo mismo hablar de productividad del trabajo que hablar de intensidad del trabajo o que hablar de duración de la jornada. La productividad del trabajo, en términos teóricos, yo soy economista, se refiere a la capacidad que se tiene de producir, ajá, utilizando los instrumentos de trabajo, ¿sí?, y en función del desgaste de nuestra capacidad laboral. Un aumento en la productividad del trabajo lo que implica es que con el mismo esfuerzo vamos a producir más. ¿Por qué? Porque contamos con mejores instrumentos de trabajo, contamos con nuevas tecnologías. Esa es una vía de incremento de la productividad. Y está bien, ¿no?, quien se niega a utilizar instrumentos de trabajo que nos aligeren la carga o que nos permitan producir más con el mismo esfuerzo. Pero es muy distinto incrementar nuestra producción diaria cuando se intensifica el trabajo. La intensificación del trabajo lo que supone es que los espacios libres durante la jornada, los tiempos de descanso, los tiempos de simple relajamiento son eliminados de la jornada. Todo lo que fue el desarrollo del esquema taylorista tiene como un objetivo central incrementar la intensidad del trabajo. Y gran parte de los esquemas actuales vigentes de productividad, estos esquemas de remuneración vía bonos de productividad, en realidad no son mecanismos de aumento de la productividad, sino de la intensidad del trabajo, ¿sí? Muchos de los bonos de productividad están asociados a lo que es el trabajo a destajo. El trabajo a destajo implica que los trabajadores intensifican su trabajo, producen más a partir de la reducción de los tiempos muertos de la jornada o incluso del alargamiento de la jornada laboral. Entonces, este es un elemento que tenemos que seguir analizando y tenemos que llegar a consensos entre los trabajadores para efectivamente construir una plataforma alternativa frente al discurso neoliberal que está claramente desarrollado en la propuesta del PAN. En los hechos, repito, en la propuesta del PAN se habla de productividad, así en general, ¿sí?, pero en realidad a lo que apuntan las distintas propuestas es a intensificar el trabajo y a flexibilizar la duración de la jornada. En realidad no se habla gran cosa acerca de lo que serían los mecanismos para introducir nuevos y mejores instrumentos de trabajo, innovaciones tecnológicas. Otro concepto que también se maneja tramposamente es el de competitividad.
en este mundo globalizado, también es un discurso general, se nos dice que tenemos que ser competitivos en lo individual, que tenemos que lograr que nuestras empresas sean competitivas, porque solo si son competitivas van a sobrevivir. Pero en realidad la idea que está en la propuesta del PAN no es una idea de competitividad, sino de rentabilidad. Porque en realidad las propuestas que hacen, a lo que apuntan, es a incrementar la tasa de rentabilidad, la tasa de ganancia que obtienen las empresas. Y no necesariamente un aumento en la tasa de rentabilidad de las empresas se traduce en una mejor posición competitiva frente a otras empresas o frente a otros países. Pero ahí hacen un manejo ambiguo de estos términos. ¿Por qué destaco esto? Porque según la propuesta del PAN, si se aumenta la productividad y la competitividad, esto necesariamente se va a traducir en más empleos y en mejores salarios. ¿Cuál es la lógica que señalan ellos? Si hay mayor competitividad, la actividad económica puede crecer más, y salirnos de estas lentas tasas de crecimiento del producto del 2% anual, y si la economía crece a ritmos más elevados, pues se generarán más empleos, ¿sí? Pero como las propuestas del PAN están enfocadas más bien a mejorar las ganancias de las empresas, pues eso no garantiza mayor competitividad. Y muy bien, bueno, en realidad lo que va a suceder es lo que ha venido sucediendo en los últimos 25 años. La precarización del trabajo ha fortalecido la rentabilidad de las empresas, pero como no hay crecimiento del mercado interno, pues tampoco hay muchas posibilidades de una expansión acelerada de la producción interna y por lo tanto de generación de empleos. Entonces lo que tenemos es que estas medidas más bien lo que hacen es generar un esquema de ganancias oligopolísticas, en el caso del grupo Carso, de Slim, muy claro, ¿no? En estos 20 y tantos años logramos en este país producir al hombre más rico del mundo, y eso no se ha traducido en una generación de muchos empleos, mucho menos de empleos bien remunerados. El asunto de la productividad, si la productividad en realidad a la que se refieren es aumento de la intensidad del trabajo o flexibilización de las jornadas, pues el objetivo de mejores salarios o el resultado de mejores salarios está prácticamente excluido, ¿sí? Como lo vamos a señalar. Bien, otra trampa en la propuesta de la reforma del PAN se refiere al papel de la educación y la capacitación, ¿sí? En términos de las condiciones de trabajo de los trabajadores. Se pone mucho énfasis en que la capacitación permanente es un mecanismo que va a resultar en mejores salarios, ¿sí? Y eso es falso. La capacitación no necesariamente va a generar mejores salarios. La capacitación, en todo caso, para lo que puede servir es para diferenciar los salarios de los trabajadores. Un trabajador que tiene mayores niveles de capacitación, un trabajador que tiene certificados de suficiencia laboral, podrá recibir un salario mejor que el de alguien más alto del que no lo tiene, pero la capacitación en sí no tiene, en una economía capitalista, por qué incrementar el nivel de los salarios. Mientras no se desarrolle un esquema de esquemas de producción y de remuneración generales que sean alternativos a los existentes. Bien, ¿cuáles son entonces los objetivos reales de la propuesta del PAN? En realidad hay un objetivo central de la propuesta, que es la de disminuir los costos laborales para el conjunto de patrones del país. Y la reducción de los costos laborales, que es el objetivo de esta propuesta, está planteada en una doble dirección. Por un lado, disminuir los ingresos por trabajador, ¿sí? Sobre todo en términos dinámicos, ¿sí? No nada más es reducir inmediatamente los costos por trabajador, el salario por trabajador, sino también poner impedimentos, como voy a señalar, a lo que es una trayectoria de ascenso salarial en la vida laboral del trabajador.
por ejemplo, la eliminación del escalafón ciego, es poner obstáculos. ¿Sí? Ese es uno.